En el estadio Vicente Calderón y con un lleno de solemnidad volvieron a enfrentarse los eternos rivales madrileños en un partido que pudo ser decisivo para la marcha de la liga. Los jugadores llevaban brazaletes negros en recuerdo del fallecido gran jugador José Samitier. Arbitró el partido el colegiado señor Sánchez Ríos. Hubo un cuarto de hora inicial con jugadas alternas sin que se moviese el marcador. Algunos avances del Madrid no fructificaron. A los 18 minutos se produjo el primer gol. Ufarte centra, el palo rechaza y Alberto clava el balón. Dos minutos después llegó el segundo, obra de Abelardo. El Madrid intentó equilibrar el juego realizando algunos avances. Hacia la media hora hay un centro de Grosso que Rodri rechaza y Velázquez recoge, consiguiendo el único tanto blanco. En la segunda parte, el Atlético, pese a la mínima ventaja inicial, siguió practicando un juego hábil y sereno. El Madrid intentó recortar distancias en cuantas ocasiones pudo. Pero tampoco el Atlético se dormía y dio a García Ramón ocasiones para lucirse. Hubo una falta contra el Madrid, que sacó Luis. García Ramón no pudo hacerse con la pelota y Gárate aprovechó el fallo para lograr el tercer tanto. El partido quedaba sentenciado. Por si fuera poco, una jugada de desgracia proporcionó a los atléticos el cuarto tanto. Era mucha la diferencia para atenuar distancias entre los dos equipos, el uno desfondado y el otro con una tarde inspirada y llena de aciertos. El 4-1 favorable a los rojiblancos quedó como definitivo. Terminado el encuentro, los eternos rivales se saludaron deportivamente.